Muy bien, bienvenidos a este stream accidentado. Estoy viendo aquí algunas cosas muy extrañas, pero bueno, ustedes no están para saberlas, ni nosotros para contarlas. Bienvenidos a Mixer Latam, una nueva transmisión donde vamos a probar en esta ocasión Rocket League. Así es, pero antes de comenzar quiero agradecer infinitamente a nuestra acompañante, ya conocida por algunos de ustedes, Kimisushi. Kimisushi quiere saludar a la audiencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Ok, me acaba de romper los tímpanos. Muchísimas gracias por mandarme al otólogo, mi querida Kim. Y bueno, vamos, sí, cierto, al otorrino laringólogo. Bueno, vamos a jugar Rocket League, ya un título que ya tiene algunos ayeres que salió en otras plataformas. Recientemente, bueno, no recientemente, ya tiene unos mesecitos, si no me equivoco. Bueno, no voy a mandar una cantidad por no equivocarme, pero que está disponible en Xbox Game Pass. Así es, ustedes pueden jugarlo desde el momento en que ustedes adquieren esta membresía de Xbox Game Pass. Pero antes de proseguir, soy un grosero, soy un pelafustán. Mi nombre es Joaquín Duarte, alias Sidreven. Ustedes sabrán, me acaban de convertir en un hombre blanco gracias a esta iluminación tipo satelital que me acaban de poner enfrente. Y ya para que me vuelvan blanco es mucho que decir. Así que vamos a echarnos unas partiditas, mi compañero y yo, Kimisushi, y su servidor, Joaquín Duarte, que vamos a jugar aquí en el canal de Mixer Latam. Vamos a echarnos unas partiditas. Para empezar, van a ser amistosas, porque previo a comenzar el stream ya jugamos con algunos hermanos, y a pesar de ser amistosas, híjole, son bien competitivos. ¿Qué te parecieron tus primeras partidas en línea de Rocket League, Kimisushi? Oye, al principio me pareció un poquito frustrante porque decía, ¿cómo es posible que ellos lleguen tan rápido? Pero después de la segunda y la tercera partida le empecé a agarrar la onda, entonces no se ve tan complicado. Es cosa de adaptarse al sistema, al control del juego. Para aquellos que no saben de qué va este título, bueno, Rocket League no es otra cosa más que un juego, yo creo que con las bases del fútbol, nada más que en lugar de controlar a jugadores, a personajes, controlan un auto. Un auto que en algunos momentos pueden activar ustedes el turbo, que se carga mediante algunas acciones o mediante, si ustedes pasan por encima de unos interruptores que aparecen y desaparecen cada determinado tiempo y que están distribuidos en las canchas. Entonces, cuando ustedes activan estos turbos y saltan, tienen el control del auto en el aire, pueden hacer unas acrobacias bastante vistosas, pero que lejos de ser nada más algo atractivo visualmente hablando, también pueden anotar goles con algunos efectos, ¿no? Como con goles de fantasía. Vimos hace rato unos hermanos que brincaron, no sé cómo lo consiguieron, unos saltos gigantescos, y giraron dos veces en el aire y metían goles, una cosa increíble. Pero bueno, vamos a ver qué tal van a estar las golizas esta tarde, esta noche. Y empiezan las partidas. La verdad es que sí son bien, ya nos van a meter. ¡Rayos! No, pero ese es... Sí, ya sé que es nuestra. La quise desviar, pero no me pude... Ok. No me pude mover bien. No. Bájale, Kim, puedes bajarle tantitititito a tu micro, a tantitito, una cosita adelante. Ahí está. Ay, ¿qué tal ahora? Ay, acabo de hacer pedazos un hermano. Ese es mi gol. ¡Gol! Si es para nosotros, sí es para nosotros el gol. A favor, nuestro querido amigo de Dark Lord, 1755, metió un golazo. Vamos a tratar de ganar estas partidas, las primeras de la tarde, las primeras de esta jornada, de este stream. Recuerden que esta es un nuevo formato de stream, de directos. Uy. En los cuales vamos a probar muchos juegos que anteriormente no habíamos jugado. ¡Uy! ¡Se lo salvó! Y si probamos otros títulos, por lo menos va a ser en un formato nuevo, es decir, vamos a invitar muchas veces a comunidad. Vamos a invitar a nuevos y ya veteranos jugadores. Incluso ustedes no tienen que ser unos expertos
en el título para compartir control con nosotros. De hecho, y aprovechando, los invito a gente que está ahorita viendo el stream, que está viendo, que está en el chat, si quieren jugar Rocket League, si lo tienen ahorita instalado, si ya cuentan con el título desde que salió, o incluso si cuentan con Game Pass y se tomaron la molestia, de descargarlo, manden un mensajito en el chat de la transmisión. No, ¿qué es, hermano? Ya nos empataron. Manden un mensajito, solo. Dejen su gamer tag, o si es posible, vamos a facilitarnos un poquito la forma en la que los podemos invitar. Mándenme un mensaje vía Xbox Live. Sí, yo lo sé. Sabemos que este juego tiene cross-platform y que podemos jugar válgame la redundancia, con jugadores de otras plataformas, pero de preferencia, y como para facilitar todo, tanto para ustedes como para nosotros, si tienen la posibilidad de mandarnos un mensajito vía Xbox Live, donde diga Rocket League, nosotros los invitaremos directamente desde el juego. De esta manera... ¡Ay, nanita! De esta manera se facilitará Chihuahua. Oh. ¡Híjole! Sí, está bueno. ¡No! Despeje. ¡No! ¡Ya no sé! ¡Nos pasaron! ¡Rayos! Vamos. Estaba de carroñero, ni siquiera la buscó. Se la encontró. Vamos. Despeje. Ándele, ¿a dónde va Conejo Blas? Eso. Él llamaba solo. Explotó. Porque si les pega, de una manera muy extraña, los puedes reventar. Ok. No. Ole. ¿Dónde está la pelota? Ahí la vi. ¿Ya quedó lo de mi micro o te sigo rompiendo los tímpanos? No, estoy bien. Nada más no vayas a echarte un gritito de esos cañones, porque si no, no nada más los tímpanos, sino el micro y los audífonos también se van a ir. Nada, no te preocupes. Bien, vamos, 27 segundos, hay que aguantar.
Ahí está, ahí está, ahí está. Despejada sabrosa. ¡No! Era para el otro lado. ¡Ay! ¿Qué le pasa a nuestro compañero? ¿Fuiste tú? Sí, yo fui yo, perdón. Al norte. Ah, no la notan. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡No! Muy bien, muy bien. Nuestra primera victoria. Nuestra primera victoria de equipo de cuatro. Vamos a mantenernos en el equipo. Recuerda que nada más es picándole listo. Y yo creo que, y tú me vas a dar la razón, Kim, yo creo que nada más es cuestión de adaptarse un poquito al sistema de juego. Entiendo perfectamente que al inicio es un poquito extraño los controles, la física incluso del balón. No sé, yo creo que ahorita ya te estás, si bien no viendo como una profesional, pero por lo menos ya le entendiste cómo va el asunto, ¿no? Claro. Sí, 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 ahorita vamos a tratar de... Ah, se están apenas uniendo. Uno de nuestro equipo se quedó. De hecho, ahorita es puro entrenamiento. Ahorita no te preocupes por los goles, en lo que entra más gente. Supongo que jamás has visto un torneo de Rocket League, pero se ponen intensísimos, ¿eh? ¿A poco hay torneos? No, claro, por supuesto que existen torneos de Rocket League. Y de hecho hay unas jugadas que de repente las ves y dices, ¿cómo diablos hizo eso? Empiezas a dudar de la física, ¿no? Pues de muchas cosas, o sea, es una ondita como entre física, como entre suerte, como entre conocer perfectamente las reglas las reglas, el control del auto. Porque no es lo mismo que pegues con la defensa delantera que con la trasera, que si llevas de turbo, llevas de lado, simplemente brincas y giras el auto. Y ya puedes entrenar como que esos giritos. Ok. Solamente haciendo turbo puedes llegar hasta... Así está el techo. Si presionas el botón Y, tu cámara sigue automáticamente el balón. Si vuelves a presionarlo, nada más hay una flechita que te indica la dirección en la que se encuentra. A mí me gusta que la cámara lo siga automáticamente. Sí, porque es un desastre que nada más te marque la flecha en donde está, porque yo me he estado perdiendo muchísimas veces con tan solo ver en dónde está el balón. Oye, ¿sabes qué? No llega gente. Vamos a salirnos y vamos a buscar otra partida. Porque, pues no... No entra nadie. Vamos a buscar otra. Ahí estás. Ya te saliste, ¿verdad? Ya. Ok, vamos a jugar en línea otra. A buscar en línea otra. Yo creo que las encuentra más fácil. Y chicos, repito, para aquellos que llegaron tarde o para aquellos que no me entendieron, porque de repente a veces ni yo lo hago... recuerden que ya está disponible Rocket League en Xbox Game Pass. Pesa, si no me equivoco, pesa nada más como unos 10 gigas, una cosa así, Kim, o pesaba más. No, yo creo que sí 10 gigas, ¿no? Está sí, ligerito. 10 gigas. Está ligerito, dependiendo obviamente de la velocidad de su conexión. Esto puede, el tiempo de descarga puede demorar o puede ser tan rápido como su compañía de internet así lo permite. Entonces, yo creo que vale la pena. Es un juego que se puede disfrutar tanto solo como a pantalla dividida, ¿sí? Tiene la opción de jugarlo en local hasta para 4 jugadores. Eso está muy chido porque la experiencia es diferente, ¿no? Ya se pueden gritar, ya se pueden dar técnicas, ya cuando estás junto con alguien en la misma consola. Y en línea, pues obviamente si ustedes mantienen comunicación usando la diadema, también eso ayuda muchísimo a que ya me saco de orden un perrito. Eso ayuda muchísimo a que pues las partidas puedan terminar como una victoria o una derrota. Entonces, ya está buscando Caos. Caos es la modalidad de hasta para 4 jugadores. Y ay, caray, ¿por qué dejó de buscarla? Dice, actualmente no estás conectado a los servidores. Ah, claro que sí. ¿Por qué me sacó? Achis, 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 achis.
¿Te mandó a ti alguna notificación? ¿Sí? No, ya no escucho a quién. Sospecho que los servidores nos botaron. A ver, espérenme tantito. No, ¿quién está en línea? Error de grupo. Sí, hubo un pequeño problema con la conexión. Ah, ok, chicos, en lo que se arregla este asunto de la internet, no, de la red, algo sucedió, pero es directamente con los servidores del juego. De hecho, ahí dice, no hay servidores en línea en estos momentos. Creo que ya quitaron el aviso. Ya, espérenme, entonces dije cancelo, déjenme checar si... Error de grupo, vea la configuración de red, algo malo salió con mi grupo. Ahí está, vamos a conectar o a invitar nuevamente a Kim porque no sé qué sucedió. Ya saben, de repente problemillas de ping, pero bueno, ya ahorita se conecta rápidamente. Y en cuanto se conecte voy a dar un anuncio parroquial para que estén todos al pendientes porque seguramente que a todos ustedes les va a interesar lo que voy a decir a continuación. Kim, ¿ahí estás de regreso? Sí, claro. Ah, muy bien, perfecto. Ok, pues entonces empecemos nuevamente, vamos a buscar una partida. Y así es, chicos. No sé si ustedes lo saben, pero si no, pues aquí se los recordamos porque para eso estamos, para servir a toda la comunidad. Mañana 29 de agosto se celebra el Día del Gamer. Así es, el Día del Gamer se celebra todos los años el 29 de agosto. Y para no perdernos la oportunidad de celebrar con ustedes y felicitarlos de paso, vamos a transmitir prácticamente durante todo el día aquí en el canal de Mixer Latam. Pero no nada más vamos a transmitir y vamos a compartir con ustedes la experiencia en distintos títulos. Entre nuestra parrilla de juegos vamos a tener, por ejemplo, Rock Band. Así es, vamos a jugar Rock Band, pero no vamos a jugar uno, o sea, no nada más me van a ver a mí jugando un instrumento. Vamos a tener al equipo completo aquí jugando Rock Band. Algunos miembros de comunidad, algunos miembros del equipo de Mixer México, de Mixer Latam, vamos a estar probando los instrumentos, vamos a estar compartiendo con ustedes esos momentos emocionantes, algunos ladrando con el micrófono, algunos manqueando en la batería y algunos haciéndonos mensos en el bajo y en la guitarra. Pero así es, Rock Band va a ser uno de esos títulos que va a estar disponibles mañana durante nuestra transmisión de prácticamente todo el día porque inicia la transmisión a las 12, así es, a mediodía inicia la transmisión. E iremos terminando como normalmente terminamos las transmisiones un día normal, como entre 6 y 7 de la noche aproximadamente. Puede variar de acuerdo al nivel de emoción y al nivel de frustración, de acuerdo al título que estemos jugando en estos momentos. Rock Band va a ser uno de los títulos que esté disponible en esta parrilla de juegos para celebrar el Día del Gamer. Va a haber unas retas, va a haber muchos jugadores. Algunos miembros del equipo son muy fans de los juegos de pelea, entonces va a haber Dragon Ball, va a haber retitas de Dragon Ball, así como las venas, las farmacias, así como así como las ven de repente en los torneos, va a haber retas de Dragon Ball, va a haber por ahí Guacamelee, va a haber muchos títulos, pero lo principal y la razón por la que yo les recomiendo, si me permiten hacer una observación, yo les recomiendo que estén pendientes es porque durante todo el día de transmisión de mañana vamos a regalar códigos de Xbox Game Pass. Vamos a regalar códigos de Xbox Game Pass en distintos momentos, distintas etapas de la transmisión. ¡Uy! Oh, pude haber metido gol, pero me hice menso. Así que yo les recomiendo que estén al pendiente. Nada más que estos códigos sí tienen algunas características. Una de ellas es que esos códigos son única y exclusivamente para los nuevos usuarios. Es decir, si ustedes por alguna razón, razón que agradecemos todos, ya son miembros de Game Pass, no sé, no importa que ya sean miembros desde hace un mes o un año o lo que ustedes gusten, no van a poder canjear estos códigos. Solamente son para usuarios nuevos. Si por alguna razón ustedes quieren canjearlo, dicen, ah, ya me gané el código y aunque el tío Mixer me diga lo contrario, lo voy a canjear, no van a poder hacerlo, chicos. Entonces, sí les recomiendo que inviten
inviten o le recuerden a algunos amigos, primos, familiares, conocidos, lo que quieran, que se den una vueltecita durante las transmisiones de mañana aquí en Mixer Latam, porque vamos a regalar códigos, vamos a dar muchos consejos, pero sobre todo nos vamos a divertir, para que finalmente todos ustedes se den cuenta que detrás de las redes, detrás de los controles, detrás de los cables, existimos, bien, qué buen gol, qué barbaridad. Existimos gamers de corazón. Ok, no puede ser, se trabó el juego. Oh, ese ruidito es inconfundible, no tienen idea de cuántas veces me ha sucedido. Pero bueno, no se preocupen, rápidamente vamos a iniciar la partida. Kim, ahí estás todavía, ¿verdad? Sí, nada más que no Ah. entré al partido. Pero ¿Por te qué no sigo me viendo aquí, es lo extraño. dijiste? O sea, Pues sí te dije, pero. inicié la partida y no estabas. Pero. Ajá. Oh, no, ya ves que yo cuando me echo mi discurso no me doy cuenta Te saliste. ni pongo atención. Ajá. Se trabó la partida, pero bueno, ahorita rápidamente te voy a invitar. Eso es lo de menos. Invitar al juego. Ok, a ver, espérame, porque no me aparece el invitar grupo al juego. A ver, te voy a invitar directamente a ver si me aparece la invitación, la opción. Me parece que no te puedo invitar. No sé qué sucede. ¿Te puedes unir? A ver. Algo que va a ayudar muchísimo, nada más se los voy a dar como consejo, como pro tip, Dime. el usar el hashtag la vida es un juego puede ayudar a muchos de ustedes a ganar esos códigos. Nada más es un consejito. No va a ser la condición para ganarles, pero sí pueden tener un piecito más adelante de la posibilidad de llevarse uno de estos códigos que tenemos disponibles para todos ustedes. Entonces, recuerden, el hashtag es hashtag la vida es un juego. Y si es posible, también poner Día del Gamer. No sé, ustedes, aquellos que les encanta llenar sus tweets de aquellos que les encanta poner una cantidad increíble de hashtags en sus redes sociales. Pueden usar esos hashtags. Recuerden, hashtag la vida es un juego y hashtag día del gamer para que ustedes puedan ganarse o estar más cerca de la posibilidad de ganar uno de estos códigos. Órale, el color de tu carro parece como el de Enigma de Batman. Ajá. A ver, vamos a empezar. Riddle, Riddle. Riddle, sí. Ándale, sí. Entonces recuerden, mañana a partir de las 12 del día, de mediodía, vamos a estar aquí con ustedes compartiendo. En algunas secciones voy a estar, en algunas no, en algunos prácticamente no va a haber voz en off, simplemente vas a ver una pequeña presentación y va a haber muchísima gente jugando constantemente. Van a ver gente salir, gente entrar de toma, gente divirtiéndose, gente que igual no se va a dirigir directamente a ustedes, pero que va a estar compartiendo con todos y cada uno de los que estén disponibles o estén presentes en ese momento durante la transmisión, su experiencia para que vean cómo vivimos desde las oficinas de Mixer Latinoamérica, cómo vivimos este Día del Gamer. Entonces, les recomiendo que nos sintonicen desde mediodía porque si por alguna razón en algún momento regalamos códigos y no se los ganan, no se preocupen, porque a lo largo de esas 6, 7 o incluso no lo sabemos, 8 horas que dure el directo, pueden tener la posibilidad de ganárselos. Así que pendientes, códigos para Xbox Game Pass, es difícil que alguien se los dé nada más porque sí, ¿no? Entonces, mañana los esperamos, chicos. Híjoles, que no nos metan gol, por el amor de Dios. Ahí está, buen despeje, qué barbaridad. Uy. Ni Neymar, ni Neymar. Ahí Ahí está, está, ahí ahí está, ahí está. está. No, 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 está. no, este no Ahí está. está. Sí. No, ese está. No, no. Ah. Sí, Está sí, como. sí. Sí, lo metí, lo metí. Sí, claro, sí. Ah. Mira, ese hermano le falló tantito, el Tino. Lo pudo haber despejado, pero se fue de lado, sonso. Ok. A ver, me quedo un poquito atrás porque luego la despejan.
qué buen despeje. Defense. No, no. Me muevo un poquito por acá. Eso. ¿A dónde vas, Conejo Blas? ¡Ay! La regresó. ¡No! Rayos, no le calculo los saltos. Siempre está muy arriba para mí. Sí, sí, sí. A todos nos pasa lo mismo. ¡No! ¡Me chocó ese hermano maldito! ¿Ya te fijaste que estos hermanos sí tienen portero? Sí. ¡No! Chispas. ¿Dónde? Me da coraje porque la rocé. Se me fue la imagen. Ah, ok. Listo, 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 todo bien. Vamos, no, bien, vamos bien. No, 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 no. ¡Demonios! Oh, quiten el gol. Mira nada más. Se. Sí. Híjoles. Bueno. Tenía ahí solito. Cámara, cámara. No pasa nada, no pasa nada. Creo que ya me quedé de portero yo así, portero honorario. No, 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 no. Sáquenla por el amor de... ¡Sáquenla! ¡Ay, no te pases! Sí, mira, llegó el tal Bull. Lo odiamos, todos lo odiamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No. No, no manches. 3-1. En menos de un minuto nos anotaron 2. Puede ser. Bueno, vamos, vamos, vamos. Que no baje la moral. Vamos, 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 chicos. Recuerden, recuerden que si ustedes agarran la. Ay, no te desvíes. ¡Uy! Agarran el potenciador, el que tiene el circulito, se llena su barra de turbo. Mucho más rápido. Bueno, más bien se llena. Y si agarran los pequeñitos, eso nada más les funciona para llenar un fragmentito. Obviamente son los más cotizados, ¿no? Los circulillos. No, 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 vamos 51 segundos para por lo... No, ya no empatamos, pero... No. ¡Ay! Hasta parpadeé. Vamos, 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 chicos, chicos, chicos. ¡Ay! Que no metan... Un cuarto, no quiero... Ahí está, ahí está. Nunca la alcanzo, nunca la alcanzo. Aquí estás bien chaparrita.
está, ahí está, ahí está. No, no, ahí está. Ahí está. Oh, sí. Muy bien. Te emocionas como en el estadio. Nada más falta que saques la bubucela. Muy bien, muy bien. Buen gol, buen gol. Híjoles, 15 segundos. No, no creo que hagamos la del milagro. La del milagro, no creo. Sí, 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 está. Uy, cuando, no, cuando sabes que el gol está ahí en la puerta de tu... No, ya. Ah, tiempo, tiempo, ¿qué? Ay, no manches. Estuvo bueno, estuvo bueno, estuvo muy bueno. Nos odiamos. Ah... ¿Qué tal, chicos? ¿A poco no está divertido? Digo, evidentemente sí, hace falta un poco de experiencia para que luzcan los enfrentamientos, luzcan los partidos. Pero aún así, ay, no manches, están saliendo logros como si no existieran mañana. Personaliza un puesto de auto de batalla simple. De hecho, hay unos logros que ni siquiera tengo. Entonces creo que voy a llegar a jugarlo nuevamente. Cuando salió el título, le saqué los 1,000 reglamentarios. Pero para aquellos que son fans de los logros, deben saber que tras las actualizaciones, los DLC que pusieron, que están disponibles desde, pues obviamente desde el lanzamiento del juego, ya la puntuación subió de 1,000 a 1,950, prácticamente se duplicó la cantidad de puntos. Así que así creo que no nos deja buscar partido. Entonces yo creo que sí nos salimos. A ver, Kim, salte por favor. Y se duplicó la puntuación de logros. Entonces, les recomiendo que se den un chapuzón al jueguito, que invitan a los amigos. Es muy fácil. Recuerden que cualquiera que tenga membresía de Xbox Game Pass, no importa si son 15 días, no importa si es un mes, no importa si tiene un acumulado ahí de varios meses, no importa, cualquiera puede descargarlo. Bueno, cualquiera que tenga 10 gigas disponibles en su disco duro. De lo contrario, tendría que hacer un poquito de espacio, borrando un juego que no necesite. Yo creo que 10 gigas es... Yo creo que 20 es lo que normalmente todos tenemos de backup disponibles en nuestro disco duro como para cualquier emergencia. Ya saben, nunca faltan las expansiones, nunca faltan las actualizaciones, nunca falta el jueguito ese que salió en The Indie, que pesa, no sé, 1 o 2 gigas para tenerle espacio. Entonces, yo creo que cualquiera tiene esa cantidad. Y vean lo divertido que puede resultar cuando juegan entre 8. Ahora, como dato curioso, el mundial, así porque le decíamos a Kim que existe no nada más un torneo, existe un mundial de Rocket League, así es, un mundial de Rocket League que todos los años, bueno, que ya tiene unos años de estarse llevando a cabo, pero este año comienza el 9 de septiembre. El 9 de septiembre comienza el Mundial de Rocket League. Ya poco a poco iremos compartiendo con ustedes alguna información respecto al Mundial. Pero como dato curioso y que muchos se van a quedar con la boca abierta, va a repartir $1,000,000. $1,000,000 entre los, obviamente, ganadores, participantes. $1,000,000, que es una barbaridad de obviamente, de dinero, de premios y de... Y de imagínense el alcance que tiene este título como para que esa vaquita, ese acumulado de lana se junte, ¿no? O sea, 1,000,000 de varones. Ay, 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 puedo meterlo. No, 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 no. Ahí está, sí se puede. En YouTube o chequen en algunos lugares y vean los videos del Mundial de Rocket League para que se den cuenta cómo juegan los profesionales
saquen muchos consejos de ahí, saquen algunos tips y esos finalmente van a ayudarlos a mejorar. Van a ayudarlos. No tenía turbo, estaba cero de turbo, si no, sí le daba un empujoncito a ese balón. La estoy cazando, la estoy cazando. Rayos, me choca cuatro, así eso no la alcanzo. Nunca la alcanzo. Vamos, vamos. Siempre hay que despejar para evitar que un carroñero llegue y nos meta el golecillo. Ajá. No. Ay, no. Uy, postecillo, postecillo. Luego no sé ni quién es quién y se la estoy quitando a los amigos. Ay, igual yo. Pero bueno, mientras sea de nuestro mismo color, ya con eso lo identificas. Al menos el nickname. Vamos, 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 vamos. Entonces, si ustedes consideran ser muy buenos, chicos, en Rocket League, busquen la página oficial de Rocket League, sigan las bases. Llénenlas, y ese es el caso que quieran suscribirse, y pues nos vemos el 9 de septiembre. Fíjense que la cantidad es nada despreciable. Yo creo que sí podría invitar a muchos de ustedes. ¡Ay, maldito portero! Lo odio, con odio jarocho. ¡Ay, maldito! Me sacó de la ruta. Yo personalmente prefiero la configuración en la cual la cámara sigue de manera automática al balón. Hay gente que prefiere el indicador, que es una flechita que aparece a un lado del auto, el indicador que les dice dónde se encuentra el balón. Pero personalmente yo prefiero esta mira que mantiene todo el tiempo enfocada la cámara en el baloncillo, ¿saben? Como que se me hace más fácil. No, 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 no. Me reventó, pero despejé el balón. Un sacrificio. Sí. Bien. En pro del equipo. Está. Vamos, vamos, vamos. Quítate, maldito, te odio. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está, ahí está. Ay, pasó por el frente. Ahí está. Anda, 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 anda. ¡Ay! ¡Me la quito! Cuidado, cuidado. Está completamente de frente. Está de frente. El balón a la portería. ¡Despejen, despejen! ¡No, no, no! No, no, no. No, sí, yo tampoco tenía turbo. ¿Y cómo llegar antes? Así es, mi querido Slash. Ah, por cierto, voy a empezar a saludar. Muchísimas gracias a todos los que están activos en estos momentos en el chat. Muchísimas gracias a Salao Lord. Espero que así se pronuncie. Un fuerte abrazo a mi querido Salao Lord. También a Klingy, un usuario recurrente en nuestro canal. Muchísimas gracias por seguirnos nuevamente, mi querido Klingy. Esperamos contar con tu preferencia durante mucho, mucho tiempo más. También tenemos por ahí a Mixer Latinoamérica. ¡Qué barbaridad! No, es cierto, es nuestro canal que agradece a todos ustedes por comentarnos y por seguirnos. Pero pregunta Salao Lord, que si es el hashtag aquí directamente en el chat del canal. Y sí, el hashtag yo les recomiendo que lo usen aquí para saber que están, que les interesa. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Esa es nuestra! En el segundo 18, segundo, ay, yo no sé para dónde voltear, segundo 18. El del gane, papás. Y también, no nada más aquí en el chat de Mixer, también usen el hashtag en sus redes sociales, obviamente de preferencia en Mixer, porque en Twitter, porque de esa manera va a ser para nosotros más fácil. Las dinámicas para ganar los códigos van a ser varias. Las dinámicas van a ser variadas. En algunos momentos van a tener que hacer algo en particular, algunos simplemente van a tener que comentar. Eso. ¡Uy! Por poquito nos meto. Ay, por poquito. ¿Ganamos? Sí, ganamos. Eso es todo. Muy bien. Vamos a darles la revancha, nomás porque somos bien buenas personas.
Usen el hashtag en sus redes sociales, recuerden la vida, hashtag la vida es un juego, hashtag Día del Gamer. Y de esa manera nosotros podemos checar. Ah, no, 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 no hay que darle la revancha. Acuérdate que siempre se tarda muchísimo en empezar partida. Vamos a echarnos una última para que vean que no somos ningunos novatos. Para que se tenga la oportunidad de ganarse estos códigos. Famicorps, un fuerte abrazo al querido Famicorps. Dice, saludos Draven, Mixer Latinoamérica, saludos chat. Muchísimas gracias, mi querido Famicorps. Dice Klingy que le dé un hola, le mandamos un hola. Ya conseguí el 100% de los logros en Rocket League. Entonces me imagino, mi querido Sala Olort, que te refieres al 100% de ya con todo y actualización. Es decir, ya tienes los 1950 puntos, creo que tiene ya en total. Si es así, muchas felicidades. La verdad es que yo recuerdo haber visto un logro en el cual tenías que desbloquear algunos objetos en particular, pero que esos objetos tenías que cubrir una cantidad de requisitos absurda y abrumadora. Entonces yo cuando vi eso dije, no, no, gracias, me gusta mucho el juego, pero me paso a otro título. Pero muchas felicidades, mano, por haber cumplido el 100%. La verdad es que pocos tan dedicados como tú. Dice, uno de los tips que nos comparte Lord aquí en el chat es justamente, si mantienes la X y la palanca de dirección en el aire, ¡ah, caray! Empezamos en un partido. Ya. ¡Ay, no manches! No se vale, no se vale. Este es un partido que ya lleva las de perder. Minuto segundo, 3-1. Vamos a ver si podemos hacer algo al respecto. Seguramente o estaban jugando con bots o estaban jugando con... Sí, con bots. Vamos a ver. Y se mantienes. Oh, el despeje no estuvo tan bueno. Ahorita seguimos leyendo los consejos, chicos. Dejen sus consejos aquí en el chat para que mucha gente que apenas le va a entrar a Rocket League sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer y en qué orden hacerlo. Yo más o menos le sabía de lo poco que recordaba del juego, pero por ejemplo Kim, que apenas le había entrado, sí llegó así como que, ¿qué hubo? ¿Qué hago? ¿Qué dejo de hacer? Y ahorita como que ya se adaptó. Ajá. Híjoles, no, pues este partido ya está perdido. No se vale, no se vale, no se vale, señor, no se vale. Vamos a ver si... No, 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 ya, no. ¿Fue autogol? No te pases. Yo le pegué. Ah, o sea, ¿y te sientes orgullosa de haber anotado un autogol? No, a ver, vamos a ver, no, vamos a ver, culpable, autogol. Mira, sí, mira. No, bueno, ¿quién está jugando? Es una doble agente. Eso no es posible, chicos, eso no es posible. Cuando pase eso, expulsen a la persona. Ah, no es cierto. Vamos a ver qué tal. Ah. No, 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 ya no podíamos remontar. Ya era, teníamos 2 minutos para meter 3 goles, para ganarlo. 2 para empatar, 3 para ganarlo. Ya era una cosa complicadísima. Hasta paperas me salen del puro coraje. Ay. No, ya 12 segundos. Por lo menos la de la honra, ¿no? Digo, ellos metieron uno, pero... Ahí está, ahí está, ahí está. No. No, ya no. Ah, qué mala onda. Dice Lord, vamos a terminar con el consejo que nos estaba dando. Y los logros siguen cayendo, ¿eh? Siguen cayendo. Dice, si mantienes la X y la palanca en dirección del aire, puedes girar el auto y controlar la caída. Ok, ya, ya. Sí, Lord, tienes todita la razón. Ese es como, vamos a salirnos al menú. Recuerden que eso de buscar en lo que el juego empareja y busca jugadores disponibles, pues se tarda una eternidad. Entonces mejor empezamos de cero y así las partidas las llena más rápido. Dice Famicorps, dice, me late que Rocket League pueda toparte, me late que en Rocket League puedes toparte competencia de Switch y PC, cross platform. Así es.
Hay cross-platform entre estas plataformas y la verdad es que se pone muy interesante cuando puedes compartir tu experiencia con otros usuarios. Saludos a Rubens, muchas gracias Rubens por darte una vueltecita aquí en la transmisión de Mixer Latam. Esperamos que te la estés pasando muy bien los minutos que ya quedan de transmisión. Y pues vamos a ver si ahora nos despedimos. Ahora sí, esta es la buena de la despedida, con una victoria aquí. Sí, no, la otra la comenzamos. Esa fue de chocolate. Esa no importó, esa no hay que No vale. considerarla. Vamos a ver si ahorita sí nos llevamos una. Y estamos seguros que después de esta experiencia, Kim y con sus amigos va a estar armándose sus partiditas, su cascarita, por así decirlo. Pues créeme que sí voy a buscar partidas, ¿eh? Sí me está No, divirtiendo mucho, a pesar de no, que no no, soy tan fan del saquen. fútbol, me está divirtiendo un buen. Pero es que es una manera diferente y divertida de ver el deporte como tal. Yo tampoco soy fan del fútbol. Ahí Pero. está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Ay! Oh, estaba derechito. Sí, yo vi todo, lo vi todo desde la. Ahí está, ahí está. Vas, 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 vas. ¡No manches! Ay, ¡Reventé a un ay, hermano! no la alcancé. ¡No te No la pases! alcancé. ¿A Pasó quién eso, pero reventaron? no Yo vi a alguien pasó. que explotó. No sé. Pero está increíble eso de que de repente algún jugador No, no, el explotó y balón todos está justo en estábamos. la. Uy. Defense. No, 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 no. no. Lo odio. Poquito, pero lo Suertudo, odio. suertudo. Ay, yo sí lo odio mucho. Mira, dice ahí. Regién, muchísimas gracias por darte una vueltecilla por acá, amigo Regién. Gracias por comentar. Esperamos contar con su follow. Y si algunos de ustedes están viendo la transmisión, pero aún así no se están animando a comentar, no se preocupen, no hay obligación de que estén en el chat, pero sí les invitamos a que dejen su follow aquí en el canal para que la comunidad de Mixer Latam cada vez crezca más y más y más, haya más dinámicas. Por ejemplo, no sé si ustedes nos siguen desde la semana pasada, que de manera regular ya estamos teniendo muchos programas. Recuerden que vamos a tener muchos especiales en los cuales podemos invitar a muchos de ustedes. Ojalá pudiéramos invitar a todos, pero no nos es posible. Pero vamos a invitar a muchos de ustedes a venir aquí a nuestro foro, a nuestro estudio, para compartir con nosotros alguna experiencia multijugador, en pantalla dividida, obviamente. Entonces. Pueden venir a jugar, nos echaremos igual y también un Rocket League, ¿por qué no? Uy, ya van dos goles que se me van así. Yo les quiero pegar derechito y les doy de chueco y se me va todo. ¿Cómo es posible? No, 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 no. Ahí está, ahí está, De pásala. derechueco. Ahí, céntrela, céntrela, céntrela. Casi. Tercero que se te va. Oh, Ay, qué ¿cómo le hice buen para llegar rebote. hasta allá? ¿Quién Qué sabe? buen rebote ese, ¿eh? Sáquenla, No manches, rebote muchísimo. Vamos, 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 chicos. Ya quedan unos 2 minutitos para empatar el marcador. Empatar el partido. ¡Ay, no puede ser! No puede ser. Sí puede ser, sí puede ser. Vamos a ver, vamos a ver. No, es que, No, ¿qué? no, ¡Malacantonche! no, ¡Malacantonche! 2-0, caray. Bueno, no se preocupen. Siempre hay tiempo para todo. Bueno, a menos que ya quede 1 minuto. Ahí sí ya. Partido perdido. Entonces, recuerden, si llegaron tarde a la transmisión, recuerden que mañana los esperamos a partir de mediodía. Comenzaremos las transmisiones para celebrar el Día del Gamer. A partir del mediodía vamos a tener. ¡No! ¡La tenía enfrente! ¡No, no, 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 no! Vamos a tener Espérenme, espérenme. Transmisiones a partir del mediodía. Vamos a regalar códigos de Xbox Game Pass durante toda la transmisión. Va a haber algunas dinámicas. Obviamente, pues.
qué más diéramos por regalarlos así y soltarnos al viento para que cada quien los cachara, pero vamos a ver algunas dinámicas relacionadas con qué tan gamers son, ¿no? Porque finalmente esa es la idea, celebrar a todos aquellos que son, no nada más jugadores, espérame tantito, ¡ay! No, bueno. Jugadores de hueso colorado, sino también aquellos que se la pasan todo el día y que tienen amplios conocimientos sobre este universo. Entonces, recuerden que mañana a partir de mediodía los esperamos por acá. Pongan ahí, si por alguna razón ustedes van a la escuela, tienen otras actividades, vamos a tener, insisto, transmisiones. ¡Ahí está! ¡Ah! 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 ¡Ah!